El Salvador es un país que sigue buscando consolidar su democracia. Para ello, los procesos electorales son el principal ejercicio que determina la alternancia en el poder. Esta práctica electoral requiere que los diversos sectores de la sociedad estén de acuerdo en seguir las reglas del juego para lograr una buena estructura de país, donde cada uno de los salvadoreños es pieza importante para lograr el crecimiento de una sociedad democrática. Hablar de la democracia para mí significa dos cosas. Que haya participación de la ciudadanía en la toma de decisiones. Y cuanta más participación, más democrática será la decisión. Pero por otra parte significa que se puede ejercer control político sobre quienes toman las decisiones. En la medida en que tengamos más participación y un mejor control y efectivo control sobre los políticos, podríamos pensar que estamos mejorando en democracia. Las elecciones del 1 de marzo de 2015 van a cerrar un ciclo que inició en el 2012 con una elección del mismo tipo, que eligió diputados de la Asamblea Legislativa y consejos municipales y que se estaría cerrando con esta elección, incluso de diputados para el Parlamento Centroamericano. Todo lo que se discutió en estos 3 años, incluso podríamos ir un poquito antes de 2012, estaba bajo el cálculo y la sombra electoral. Cualquier cosa que hacía el partido de gobierno o cualquier cosa que hacía el partido de oposición tenía que ver con sacar réditos para la siguiente elección. En general, el desafío para los partidos políticos, tanto en las elecciones legislativas como en las municipales, es, vamos a decir, un desafío muy grande por dos aspectos. Primero, porque por primera ocasión se va a aplicar las listas abiertas, donde el elector puede elegir a cualquier candidato de cualquier lista presentada por los partidos, y se va a aplicar el voto cruzado. Esto ha hecho que los partidos políticos tengan que replantearse sus campañas, y ahora vemos distintas estrategias de acuerdo al partido que analicemos. Entonces es un desafío importante porque los partidos al final tienen la incertidumbre de cómo se va a comportar el electorado. Si reciben más votos por bandera, puede beneficiarse un partido, o si el elector finalmente decide cruzar su voto masivamente, ya podría beneficiarse otro partido. Otra de las novedades que tendrán las próximas elecciones es el de los consejos municipales plurales, que posibilitará a los partidos contendientes a formar parte del consejo municipal, aunque no logren la mayoría de votos que les posibilite ganar la alcaldía. Hay también ahí un nuevo requisito que debieron cumplir los partidos de inscribir 2 listas, de tal forma que ahí se señalan, en caso que pierdan, quienes entrarían como concejales de la oposición a ese gobierno local. Es un desafío porque, tienen que acostumbrarse a dialogar, a debatir adentro del Consejo Municipal. Habrá mucha más contraloría entre los partidos, porque estando la oposición al interior del Consejo, se le va a exigir cuentas de cómo ha venido administrando el municipio ese alcalde, en el caso, por ejemplo, que se reelija a un alcalde, pero ahora entre la oposición. Me parece una buena idea para tener más inclusión y tal vez podría servir como un sistema contralor dentro del partido político que gane en las alcaldías. Aunque también podría resultar mucha división. La palabra que ha sonado durante más de un año en este país es polarización política. Y quizás podría resultar en divisiones dentro de la gestión municipal de las alcaldías. Pero yo creo que El Salvador merece política inteligente. Y si los candidatos ganadores ejercen esta política inteligente y saben escuchar a los otros partidos políticos, y si en verdad, como ellos mismos están dando ese mensaje,
que la política ya no debe verse manchada por banderas de un partido político, es necesario que aprendan a escuchar ideas, tanto de aquel candidato del que ganó, por supuesto, y del candidato que no ha ganado y que formará parte de este consejo. Y el tercer desafío que tienen los partidos políticos en esta elección es, o debería ser, el control de sus finanzas, mostrarse más transparentes ante la ciudadanía. La Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, dictó un fallo vinculado al tema de las finanzas de los partidos, que básicamente obligaba a los partidos a declarar quién le dona dinero para sus campañas y cuánto le dona. La Asamblea Legislativa aprobó una ley donde acepta eso, pero señala que únicamente se podrán conocer los donantes si los donantes quieren y dan permiso que se revelen los nombres. Ahí se está incumpliendo la sentencia de la sala y hay un desafío también para el Tribunal Supremo Electoral en materia de control del financiamiento en ese sentido. Para los analistas políticos, uno de los pilares de la democracia es la participación ciudadana. Sin embargo, la población aún no siente que los partidos políticos estén a la altura del reto democrático y la situación del país sigue siendo difícil en lo económico y en la seguridad. Realmente me siento desanimado para ir a votar. ¿Por qué? La verdad es que no, más de lo mismo. Los candidatos solo ofrecen cosas que al final no las cumplen. Y aquí no miran más que todo objetivos de partido y no objetivos de país. Hoy sí no pienso ir a votar, ni mi familia. ¿Por qué? Porque como yo echaba pupusas en mi casa, ¿va? Y de ahí me pusieron un montón de requisitos y después me dijeron de que el subsidio me lo habían cortado. Y yo tengo 4 hijos, soy mamá soltera. Y ahí está que hoy por eso no vamos. ¿Sabe usted cómo se va a votar? No sé. Peor que no puedo ni leer. Por eso es que no vamos a ir. Fíjese de que estoy pensando hacerlo, no sé todavía. Soy de las personas que estamos indecisos, sinceramente, porque vemos que ningún partido, sinceramente, ha evaluado y ha hecho algo bueno por este país, sinceramente. Así que yo creería que mi voto quedaría en el aire. O sea que la participación, podríamos decir que en este tipo de elecciones ha sido baja. Y yo no creo que vaya a cambiar, ¿verdad? En términos positivos, por el hecho de que hayan novedades. Porque, más bien, así como se ha manejado algunas de estas novedades, se ha desanimado, se ha desalentado a algún sector de la población, tratando de presentarle como confusa la forma de votar. Pero aún más que eso, creo yo, que es la situación del país en términos económicos y de seguridad pública o de seguridad ciudadana, la que hace pensar a la ciudadanía si vale o no la pena ir a votar, porque no ven mejoras, no ven que estos problemas se resuelvan una vez pasen las elecciones. Con el nuevo mecanismo de voto que vamos a tener del voto cruzado, si el Tribunal Supremo Electoral en lo que resta antes de la elección no hace una capacitación masiva a nivel nacional explicando las formas de votar, podríamos tener varias respuestas del electorado. Primero, que no acudan y que estén escépticos porque no entienden cómo votar. Segundo, que acudan, pero que no aprovechen la nueva herramienta del voto cruzado, de elegir a los mejores independientemente del partido que sea. Y para no complicarse, como no se les explicó bien, ¿ya?, voten por bandera y desaprovechen la oportunidad de elegir a los mejores. Aunque se ha introducido alguna serie de figuras, podríamos decir, nuevas, pero si vamos al total de candidatos, ¿verdad?, tanto de consejos municipales como de diputados, como a los que potencialmente podrían ser electos, ¿verdad?, no se vería mucha modificación. Incluso hay candidaturas
en algunos partidos que son de personas que vienen de la época de la guerra. Entonces, eso produce también una desconexión entre, sobre todo, el electorado más joven, ¿verdad? Entonces, ahí viene el asunto, ¿verdad? Que yo no creo que vaya a hacer una elección con mucha participación, a pesar, ¿verdad?, de que hay novedades interesantes y que le dan una mayor capacidad de elección al elector. Pero dado que en lo sustantivo no se ven mejoras, y estos días antes de las elecciones el tema de seguridad se está volviendo ultra complicado, ¿verdad?, con esos desplazamientos de personas de sus lugares de habitación, de vivienda. Entonces yo no veo que eso motive a la población. Sí, hemos visto que los partidos políticos han decidido involucrar a jóvenes dentro de sus filas, pero hay una pregunta que alguien a mí me hizo una vez: ¿los jóvenes van a ser los rostros o las ideas? Porque nada sirve tener rostros jóvenes con las mismas ideas. Entonces, quizá debería ir de la mano las dos cosas dentro de los partidos, sea cual sea el partido. Rostros jóvenes con ideas jóvenes, que no se trate de callar la voz de los jóvenes. Hemos visto muchos casos en representantes de juventud de los partidos que se han peleado con las direcciones de su partido porque no se está tomando en cuenta las ideas nuevas. Y eso nos llama mucho la atención. Creo que aquí hay un déficit, digamos, de sangre, corazón, mentalidad joven en los partidos, en todos los partidos. Que haya un candidato relativamente joven para una alcaldía importante, la alcaldía de San Salvador. Que hayan otros jóvenes en otros partidos que van como candidatos incluso a diputados. No significa que haya una renovación partidista o al interior de los partidos. Los partidos siguen estando controlados por la vieja guardia, digamos. El Tribunal Supremo Electoral tiene en sus manos la responsabilidad de sacar adelante estas elecciones y procesar los resultados de una forma transparente para que este proceso democrático no genere dudas entre la población. El reto es hacer una elección con los estándares de calidad que se requieran, con el presupuesto que se nos ha realizado. Recordemos que el presupuesto sí ha sufrido una disminución sensible, pero nosotros creemos que se puede echar a andar sin ningún problema. Ofrecerle la seguridad a la población de que su voto será contabilizado, que será parte de que favorezcan a los nuevos candidatos y candidatas electos. Hay que reconocer que al final el Tribunal Supremo Electoral es un mero ejecutor de la ley. No es ni el que hizo la ley ni el que interpretó la Constitución. El que hizo la ley es la Asamblea, y lamentablemente la Asamblea aprobó tarde un decreto, por cierto, inconstitucional, trasladándole las funciones al tribunal para que sea el tribunal el que aprobara el mecanismo de conteo y con un quórum que no es el que siempre se ha tenido, con mayoría simple. Y luego la Sala de lo Constitucional también resolvió, digamos, con pocos meses de anticipación al evento electoral, el tema del voto cruzado. Entonces al tribunal le ha tocado administrar una situación muy compleja por las situaciones que ya explicamos. Y bueno, debió anticiparse más el Tribunal Supremo Electoral, probablemente debió acordar con mayor anticipación los proyectos de instructivos, haciendo escenarios. Estamos a febrero y en enero, finales de enero, básicamente ahí por el 23 de enero, no se tenían todavía instructivos aprobados definitivamente, porque a pesar que lo había aprobado el pleno del tribunal, no se tenía la opinión de la Junta de Vigilancia. Lo que pasa es que había dos modalidades de cómo contar. O sea, prácticamente todo estaba ya realizado. Lo único es cómo contar las papeletas una vez finalizada la elección, la votación. Entonces se determinó que la mejor manera era que ir contabilizando de una sola vez. Entonces se determinó a través de simulacros de que este método
iba a ser depurado más fácilmente todo el conteo. Entonces se ahorraba tiempo, porque el tiempo es lo que no necesitamos. Imagínense, contar papeletas de Parlacen, de diputados de la Asamblea Legislativa y de consejos municipales. Estamos hablando que más allá de la medianoche vamos a estar terminando la JRB. O sea que es mentira lo que decían por ahí de que, que iban a estar en esa misma noche los resultados. No, no. Le vamos a pedir a la población que tenga paciencia, porque esta es primera vez que se van a realizar tres papeletas, tres conteos, más dos con preferencias. Que preferencias, por lo menos en San Salvador, va a ser más tardado porque son de 24 cada, para diputados y de 20 para Parlamento Centroamericano. Entonces eso era el impasse, pero ahora ya está todo, ya se mandó a imprimir los instructivos, ya fue visto por la Junta de Vigilancia Electoral y ya no hay ningún problema en eso. Como Asociación Vota Joven también estamos trabajando en videos que lo estamos manejando a nivel de redes sociales, enseñándole a la gente cómo votar. Pero nosotros nos dirigimos a un público específico que son los jóvenes. Pero ¿qué de aquellos adultos mayores que no saben qué es el voto cruzado y que se van a sentir confundidos? Y esto va a resultar también en algunas anulaciones de voto. Entonces el tribunal tiene mucho trabajo por hacer para educar a la población, para saber cómo votar. Incluso otras organizaciones que trabajamos por la democracia, tenemos que trabajar también por la educación de estos votantes. Bueno, hay cinco formas como votar. Uno es la tradicional. Usted vota por bandera. La segunda es la que se utilizó en la elección del 2012. Usted vota por bandera y por una o varias o todas las personas que aparecen debajo de esa misma bandera. La otra es marcar solo por las personas que aparecen en una misma columna, ya sea una, varias o todas las veces, y sin votar por la bandera. La otra es marcar por candidaturas de diferentes partidos políticos, pero sin pasarse del número de diputados que le corresponden a su departamento. Por ejemplo, en el caso de San Salvador son 24 diputados. La persona va a poder marcar 24 veces a través de todos los candidatos que le aparezcan en la papeleta, pero sin marcar bandera. La otra es para marcar por candidato no partidario. Eso donde lo haya, que es solo en San Salvador. Esas son las cinco formas como votar para Asamblea Legislativa. Para Parlacen, las anteriores, menos la de candidatura no partidaria, que ahí sí no se inscribieron nadie. Con esta mezcla de novatez en los magistrados y experiencia en el nivel técnico, le significan un desafío en la gestión al Tribunal Supremo Electoral. El reto de las próximas elecciones no solo es para el Tribunal Supremo Electoral, ni para los partidos políticos, sino también para toda la población, ya que cada uno de los salvadoreños es parte fundamental de esta democracia que se está construyendo y que en el menor descuido puede derrumbarse si cada quien no cumple con su responsabilidad cívica de ejercer su voto.